Sintiendo cómo es esa materia tan dura, tan pesada, pero puede ser un mármol brillante, lustroso, o puede ser una roca árida, gris. Los apoyos vais transmitiendo esa fuerza y ese peso en la quietud y a veces en el movimiento. Intentad sentir más huecos en esa formación. Entonces, tenéis que abrir los ojos para aprovechar un hueco y pasar por él, o a través de un apoyo crear un gran ojo por el que se ve el espacio, un ojo de espacio.
Bienvenida, Elena, a esta fiesta homenaje por tu jubilación. Comenzamos con estos mensajes de colegas y egresados. Estoy muy emocionada por compartir con todos vosotros mi admiración por Elena Ferrari en este homenaje. Elena, tú no te puedes marchar, tú formas parte de los cimientos de esta casa. Tú estás en el movimiento de los cuerpos de tantos alumnos y de tantos actores porque un día tus buenas manos lo condujeron hacia esa creatividad. Querida Elena, estarás siempre con nosotros. Un abrazo muy grande. Querida Elena, yo quiero darte las gracias sobre todo porque más allá de la técnica y de la precisión con la que trabajabas, lo que yo recuerdo de tus clases y es lo que se me ha quedado es la sensación de, a pesar de tener una estructura, poder trabajar con mucha libertad y sin juicio. Sofía. Dime, Mario. ¿Te has enterado que se jubila Elena Ferrari? ¿Elena Ferrari? ¿Pero cómo puede ser? Si es jovencísima. Hola, Elena. Hola, Elena. Oye, que queríamos mandarte un beso muy, muy, muy grande en este cambio de etapa. Sí, queríamos decirte que para nosotros has sido una profesora muy especial durante toda la RESAD. ¿Y después? Bueno, y después también. Porque, vamos, te llenas de orgullo cuando dices que eres discípula, discípulo de Elena Ferrari. Sí, así que esa nueva etapa en la que te sumerges hoy, nos encantaría pues seguir formando parte de ella de alguna forma. Y nada, que a disfrutar, que te lo has ganado, vamos, como una jabata. Muchísimos besos, que tengas un día muy especial, Elena. Chao, mamá. Hola, Larsa, soy Tomek. Creo que lo que más echo de menos de las clases de Elena era su capacidad de crear un ambiente de trabajo, una atmósfera que era algo increíble. Si recuerdo bien, todas las clases empezaban, o casi todas, empezaban con algún movimiento específico, algún detalle, algo muy exigente al nivel físico que te obligaba a concentrar. Luego ya llegaba a la parte de la técnica, alguna herramienta de la abstracción o la animalización. Y cuando por fin llegaba la improvisación, uno estaba ya tan sumergido y tenía tantas ganas de expresarse y de jugar
que todo fluía y era muy fácil, y Elena siempre nos acompañaba con su humor y con su imaginación y con su voz tan hipnótica. Gracias, Elena, gracias por todo tu amor, todo el esfuerzo. Somos tus hijos perdidos, pero no nos hemos olvidado de ti. Hola, cariño, qué alegría. Aquí estoy con Ratatouille, así que te siguen seguro gustando un montón los gatos. Bueno, pues esta es mi casa, aquí vivo yo, en un lugar muy bonito en el campo. 30 años de amistad, y aunque no nos veamos, ni el tiempo ni el espacio son capaces de romper nuestro cariño, nuestro afecto y nuestro amor. Te envío un abrazo muy grande y no me puedo creer que te vayas a jubilar. Enhorabuena por este recorrido profesional de tanta enseñanza y aprendizaje para personas maravillosas como yo, como tú. Los alumnos y alumnas que seguro que te están eternamente agradecidos. Te quiero mucho, Elena. ¡Mua! Hola, Elena. Pues nada, que aquí nos hemos colado en la celebración de tu jubilación para mandarte un besazo enorme y sobre todo darte las gracias por todo lo que nos has enseñado. Que disfrutes mucho de tu jubilación y que sepas que tus alumnos nos acordaremos muchísimo de ti siempre. Hola, Elena. Bueno, pues darte las gracias por todo lo que nos has enseñado en esos años compartidos en la escuela. Y decirte que a día de hoy lo sigo teniendo muy en cuenta, todo lo que nos enseñaste, y me sigue siendo muy útil. Así que gracias de corazón. Yo desde Inglaterra te mando un besazo enorme y me siento una gran privilegiada de haber disfrutado de tus conocimientos y de tus enseñanzas. Eres una gran maestra. Muchas gracias, Elena, por todo lo que me has ayudado, sobre todo personal y humanamente. Y qué narices, por suspenderme también. Gracias. Qué sensibilidad tienes. Nunca se me olvidarán las clases de gimnasia consciente. Nos ejemplificabas un ejercicio y a lo mejor era tumbarse boca arriba, la pierna arriba al techo, 90 grados y luego distensión de cada parte de la pierna. Fácil, sencillo, elegantísimo. Y luego nos poníamos el resto de la clase y aquello parecía la versión defectuosa de cualquier producto de AliExpress que te llega a casa. La pierna no estiraba ni mucho menos para arriba, tensiones en todos lados, contracturas, tirones en el dedo gordo del pie, aquello era un show. Bueno, que muchas gracias por todo lo que nos has transmitido, muchas gracias por preocuparte tanto, por el cariño que pones en la enseñanza, y gracias a ti hemos descubierto todas las capacidades expresivas que tienen nuestros cuerpos, somos mejores comunicadores. Te lo agradezco infinito. Muchas gracias y es una pena que te jubiles. Espero que tu trabajo siga adelante con los que te sucedan. Elena, muchísimas gracias por tu pasión, por tu constancia, por tu labor de investigación. Ya sabes que soy una víctima del método Skinka y que ya no puedo concebir mi vida laboral, profesional y también personal sin la expresión corporal. Te mando muchos besos, que disfrutes muchísimo y seguro estamos hablando pronto para la siguiente. ¡Hola, Elena! Muchas gracias por todo lo que nos has enseñado. Muchas gracias por todas las clases que hemos estado contigo todos estos años. Sí, y sobre todo por lo bien que nos lo hemos pasado. Y por todas las risas que hemos tenido contigo. Te vamos a contar alguna anécdota para que te eches unas risas ahora. Exactamente, que no sea todo llorar. ¡Claro! Tenemos dos para contarte. La primera, el famoso trípode marca Elena Ferrari. Que como no teníamos un trípode en clase para grabar, te ponías con tu piernecita. ¿Así? Movías la pierna y nos grababas de maravilla. Vamos, y lo hacías mejor que lo que estábamos haciendo nosotros. Mucho mejor, te va a poner. Y también cuando nosotros te traíamos el famoso trono para que te sentaras en la clase como una reina. Claro, como lo que eres, como una reina. Así te lo traíamos. Lo dejábamos. Tú te sentabas aquí, ¿te acuerdas?
Bueno, Elena, que disfruten mucho de la disfruta. Muchísimas gracias por todo. Pásalo bien. Un besito muy grande. Y un abrazo también así de grande. Que te llevamos en nuestro corazón. Y para dormir, Epifanía, tengo los secretos para una vida feliz. En ocasiones tendrás que presionar, porque vas flotando. Todo no siempre es de torcer. Piensa que en los tiempos que vives habrá de teclear, y mucho, pero sin golpear, por lo justo. Porque fíjate, que sacudiendo te quitarás lo malo y entrará lo bueno. Y aunque en ti, no sé. Es como golpear, pero solo espero que te deslices en la vida como en tus sueños. Esto me lo enseñó una mujer con mucha insistencia. Y con el mismo cariño te lo enseño yo a ti. Bueno... Muchísimo, y siempre estás en nuestra mente. Pantalla, pasamos al vivo y al directo. Ahora, unas palabras en movimiento. Nos llevan a viajar por los mares de la vida con el intenso impulso creativo que nos palpita dentro. Enseñamos lo que somos, construimos con nuestras propias manos los instrumentos, aprendimos con ellas su sentido, día a día los fuimos perfeccionando, los dejamos crecer y seguiremos usándolos hasta que el oleaje nos lleve al borde del tiempo. Se cruzaron nuestros caminos en esta casa de los sensibles oficios del cuerpo. Aquí nos hablamos del cómo, del para qué, del por qué, de la inevitable deriva que nos impele al compromiso con nuestros propios latidos, al profundo empeño de la transmisión clara y cristalina de lo que oculto vive en el centro del universo. A la limpia secuencia de los actos, de los sentidos pasos, al caminar por poéticos escenarios que nos han ido exigiendo una vida en el mismo filo del precipicio, que nos ha ido abriendo el alma para dejar huellas impisadas que se han esparcido por tantos y hermosos cuerpos, por sus poros, sus filamentos, sus recuerdos. Caminos no abiertos a lo común, a lo visible, sino a lo más profundo y verdadero. ¡Ay, amiga! Tantos años juntos trabajando en paralelo, unidos en la insistencia, acompañados por un cómplice y revelador silencio que nos juntaba en un curioso y fértil entendimiento. ¿Cuántos años convirtiendo el tiempo en reflejos, en luces iluminadas alumbrando circunvoluciones y secretos, despertando alas, acariciando con sonidos y movimientos, con la poesía de los que enseñan a alimentar de deseos la piel del mismísimo cerebro, del preciso fluir que habla y se mueve
con la sola intención de acariciar corazones y pulsiones y estómagos necesitados del sutil y sensible alimento. Fueron transcurriendo los años y por aquí nos fuimos viendo. Pasaron las etapas, los ciclos, los fuimos cumpliendo y completando en un simultáneo deslizamiento. Nos fuimos nutriendo de tantas vidas que millares fueron. Un humano bosque, una selva que oxigena a un mundo pervertido y siniestro. Salimos victoriosos, amiga. Tuvo sentido todo lo que haciendo fuimos. Y también nos hicimos mayores, e hicimos mayor nuestro conocimiento. No son nada los años ante lo inmenso del tiempo. Acabaste con el de aquí para seguir caminando sobre otros senderos. Y seguirás existiendo en estos espacios en los que quedaron para siempre los rastros de tus enseñanzas, el manejo de tus brazos y piernas y el de tu cuello. Te echarán de menos, lo sé cierto, y también sentirán nostalgia todos los ojos que te vieron. Esta casa ya percibe la carencia de tu hermoso fluir por sus huecos. Ya te está añorando, sin de sus rincones, a verte apenas movido y alejado. Paso a otros compañeros, por favor. Hola, Elena. Qué bonita tarde. Estoy aquí en primer lugar como vicedirectora para decirte que es un privilegio y un orgullo que hayas formado tantos años parte del claustro de profesores de la RESA. Y en nombre de todos, darte las gracias por tu trabajo, por tu alegría, por tu entrega, por tu entusiasmo y por tu compromiso. Muchísimas gracias, Elena. Ya te echamos de menos, que igual que te estaba, tal como lo estaba diciendo Vicente, ya es una realidad. Te echaremos mucho de menos. Y ahora, como Antonia normal, como compañera, pues decirte que ha sido un placer compartir contigo. Creo que ahí no se me ve bien, no me ve bien. Que ha sido un placer compartir contigo tiempo, espacio, problemas y también pues muchos alumnos. Un besazo, Elena. Todo lo mejor para ti siempre. Tuyo, Elena. En principio creo que yo no tendría que estar aquí ahora, porque creo que había otro. Vengo como el suplente, el reparto. Aunque lo que te voy a leer ya lo tienes grabado en un audio de WhatsApp, que yo no suelo enviar nunca, pero por si acaso no podía estar aquí, ya lo tengo preparado para enviar. De todas maneras, como es muy género epistolar, porque ya está escrito, va a sonar a leído. Es un poco más feo, pero bueno, te lo digo. Querida Elena. Me alegro mucho de que hayas llegado a este momento de tu vida en que puedes elegir otro tipo de rutina y no dependes del horario que te marca jefatura de estudios. Quiero decirte que me ha gustado mucho compartir contigo conversaciones de pasillo y de alguna sobremesa. Que lo mismo hemos hablado de algún que otro gato medio cojo y medio tuerto, como de los puntos coincidentes que encontramos en la creación del sonido y del movimiento y los gestos, pensando en nuestras asignaturas y nuestros alumnos de expresión corporal y vocal. Han sido pocos los momentos, porque aquí va todo muy rápido, demasiado, y apenas queda tiempo para el encuentro reposado, pero han sido muy enriquecedores. Quiero agradecerte la sonrisa, creo que la han mencionado antes también, esa que ahora hay que intuir bajo la mascarilla, y esa risa tuya, aguda, fina, explosiva, que te caracteriza, con la que comienzas una conversación o la interrumpes o la concluyes y que a veces se vuelve cómplice y te la agradezco. Pero sobre todo me ha gustado compartir contigo los campamentos de verano en que hemos coincidido. Es
esos campamentos urbanos en que hemos cantado, bailado, actuado y hemos tenido que sobrevivir al calor y a veces al tedio durante tantas horas semanales. Esos campamentos que en esta escuela llaman tribunales de pruebas de acceso. Por otro lado, al igual que sucede con muchos graduados nuestros que siguen viniendo por la escuela y no terminan de abandonar la casa, así me parece que estás tú, que creo haber coincidido contigo más veces desde el día de tu jubilación durante muchos meses anteriores. Pero lo digo con enorme entusiasmo, porque así, por ejemplo, pude veros a ti y a Marta Skinka este lunes pasado en la inauguración de las jornadas de teatro de feminismos. Y pensé, a Elena le va a pasar como a tantos alumnos nuestros ya egresados que siguen pululando por la escuela años después de haberse jubilado o graduado. Y ya que menciono a Marta, permíteme que me acuerde ahora de cuando asistí a sus clases de expresión corporal allá por el curso 98-99, muy lejano ya, aunque también me acuerdo, fíjate, de cuando no hace tanto tiempo temblaron los cristales de nuestras casas al estallar un edificio en nuestro barrio. Ya ves, lo mismo me viene a la memoria una cosa como la otra. Muchos no sabéis de qué estamos hablando, pero Marta Skinka y yo somos casi vecinos. Y en el barrio pues hubo una explosión que salió en la tele, vamos. Y como me han dicho que corte, pues... Para finalizar y... Pues he traído unos versos. No son míos, ¿eh? Que podría. Que seguro que conoces y que conocéis. Y que invitan a continuar el camino, aunque hablen del deseo irremediable de llegar al destino. Música. Ah, no, que no hay música. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, vieja ya, en la isla, enriquecida de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabia como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya ¿qué significan las Ítacas? Pues te deseo muchísima suerte en esta nueva etapa, querida Elena, y un beso enorme. Muy buenas tardes. Yo soy un poco más pragmático, más sintético por lo de la plástica, que somos todos más abstractos, y entonces vamos a intentar hacerlo de una manera un poquito más agradable. Me voy a quitar la mascarilla porque me acabo de hacer el PCR y he dado negativo. Muy buenas tardes a todos y todas que acompañamos hoy a Elena en este espacio escénico lleno de vidas propias y ajenas, construidas con el amor por la escena y el cariño de la creatividad en la educación artística. En estos años de tu estancia en la RESAD, has estado bien acompañada, viendo y sintiendo a los estudiantes cómo construían sus cimientos creativos y aglomerando la esencia de su personalidad a base de técnica, pensamiento y de acción. A comienzos de los años 90, tú y yo entrábamos en este centro de la mano de la directora y profesora de arte, Lourdes Ortiz. Éramos jóvenes y teníamos los deseos imperiosos de cambiar el mundo escénico. Y ese impulso lo pudimos empezar a hacer dos años más tarde, en 1992, cuando estos ideales de futuro se aprobaban oficialmente con los estudios de artes escénicas,
construyéndose las nuevas especialidades que hasta hoy perduran y con la utopía que requiere la pedagogía creativa. Hemos trabajado juntos en pro de la libertad técnica y expresiva, una expresión que ha hecho del estudiante en estos años que se acerque al objetivo con el que se crearon estas especialidades artísticas: construir un artista pleno de energía, expresividad, creatividad y técnica, y sobre todo por nuestro contacto directo con el estudiante, un artista humano, e intentando que fueran ellos los auténticos personajes de las historias con las que transitaban en su crecimiento personal. Hemos colaborado juntos con los proyectos que queríamos que eran necesarios para entender la expresividad en todo el contexto educativo. Nos hemos reído por los pasillos, siendo cómplices de los acontecimientos diarios que una convivencia tan estrecha une. Nos hemos enfadado cuando nuestras creencias artísticas se iban por otros derroteros y no entendíamos cómo se podía aceptar esos caminos. Es el paso del tiempo. Tiempos nuevos que requieren otros acercamientos al nuevo individuo y que siempre hemos estado abiertos a nuevas herramientas que ayuden a fortalecer la escena del momento. Y así, entre risas, enfados, cambios de planes de estudio, que por cierto hemos pasado ya unos cuantos, como cuatro, hemos llegado al día de hoy, unos cuantos años. Aunque nos pongan una fecha de caducidad laboral educativa, la creatividad nunca tendrá caducidad. Y en esta todavía somos jóvenes para seguir construyendo y generando maneras de ver y entender el espíritu de los estudiantes y de nosotros mismos. Muchas gracias, Elena, por seguir en la brecha creativa de la experiencia y de la generosidad con la que te has entregado la educación del saber corporal y emocional, sin olvidar la técnica, para llegar a estos presupuestos. Besos muy fuertes y a seguir en la escena diaria, que todavía tenemos cuerpo. Gracias por tu amistad, entendimiento creativo y labor pedagógica. Estamos en contacto. Si Raymond venía representando a la plástica, yo vengo representando a la dramaturgia. Voy a pasar lista. Ferrari, Sinca. Presente. Este título y este arranque tan efectista probablemente solo lo haya entendido una sola persona presente en esta sala. Nuestra querida Elena Ferrari, a la que hoy celebramos en nuestra también querida escuela, o la Casa Grande del Teatro Español, como a mí me gusta llamarla. En una ocasión, Elena me contó que cuando era niña en el colegio, al pasar lista a sus profesores, al llegar a sus apellidos, Ferrari Sinca, respondían por ella sus compañeras de clase imitando la bocina de un coche. Ferrari Sinca, cuac, cuac. Las bocinas de los autos comparten onomatopeya con los patos. Yo de Elena Ferrari me siento amigo, además de compañero de la rezada durante casi 30 años. Así que advierto, pues si no se ha notado ya, que no voy a ser nada imparcial con estas palabras, sino todo lo contrario. Yo... me pierdo. Creo que con falta de costumbre del escenario. Creo que con pocas personas me he comunicado tanto, con menos palabras y con tantas risas. Debe ser cosa de la magia de los mimos. De eso Elena sabe y tiene mucho. El personalísimo sentido del humor de Elena es el resultado de un cruce entre el personaje de Javier Poncela, con su candidez y procacidad al mismo tiempo, y de la terrible causticidad de Mafalda. Durante los largos años que hemos sido compañeros de la rezar, nuestra amistad se ha cultivado sobre todo en encuentros casuales por los pasillos o el vestíbulo de la escuela. Y tengo que decir que aunque hayan sido tan breves como los haikus japoneses, ya sabéis, la luna negra, salta una rana, ruido en el agua, han resultado igual de sabrosos, nutritivos y suculentos como la mejor bandeja de sushi. No recuerdo en qué fecha comencé a llamarla mi debilidad, pero me he dirigido a ella con ese apelativo durante las tres últimas décadas. Confieso que no nos hemos visto mucho allende los muros de la Resat durante todo este tiempo.
Elena siempre estaba ocupadísima, trabajando muchísimo, y resultaba casi imposible quedar con ella. Pero eso sí, cada comienzo del curso, en nuestro primer encuentro por los pasillos, nos prometíamos: ahora no puedo, pero cuando enrojezca la parra virgen de la reja del Retiro, quedaremos para dar un paseo juntos por el parque. Nunca llegó a consumarse ese sacramento del paseo. Sin embargo, yo siento que Elena y yo hemos compartido muchos de esos milagrosos paseos en nuestras kilométricas e hilarantes charlas telefónicas. Bueno, y tras haber abierto, o entreabierto, este baúl de los recuerdos secretos de un vizcaíno helenizado, quiero añadir unas palabras últimas que creo que es por donde debía haber empezado. Hoy estamos aquí y reunidos homenajeando a una compañera que ha elegido bajarse del bullicioso tren de la Resat antes de tiempo. Pero no creo que la razón que aquí nos reúna sea solo la jubilación prematura de una brillante profesora, sino la despedida a una querida y admirada maestra. El siempre recordado Pepe Struck, patriarca de los grandes maestros que ha tenido esta Real Escuela, y vuelvo a ser de nuevo muy parcial, decía acerca de la tarea docente: uno no enseña lo que sabe, uno enseña lo que es. Ahí radica, creo yo, la diferencia sustancial entre los profesores y los maestros. Elena no solo ha impartido unas enseñanzas a sus alumnos y alumnas, sino que ha compartido con ellos y ellas y les ha entregado en sus clases las experiencias y el aprendizaje de toda su vida. Por eso, lo que enseñan los verdaderos maestros nunca se olvida. Bueno, ya estoy acabando, pero ahora permitidme que me tome la licencia de despedirme con una cuasi greguería a Elena, que no he podido evitar que se cuele en este texto. Ha insistido tanto que aquí está. Elena Ferrari es una columna dórica con el capitel rapado al uno. A la que yo sigo llamando mi debilidad y con la que siempre espero encontrarme cuando enrojezca la parra virgen de Retiro. Estoy más emocionada que Elena. Tengo pastillas para el infarto, tranquila. Pues, querida Elena, yo voy a leer unas palabras que he escrito para ti, que empiezan así. Querida Elena, hoy estamos junto a ti para celebrar tu camino en el arte y en la pedagogía. Más particularmente estamos aquí porque hemos tenido el placer y el privilegio de caminar contigo alguna de sus etapas. Querida compañera, he tenido la suerte de compartir la pasión por la enseñanza con alumnos comunes en varias promociones, aquí en la que ha sido nuestra casa durante tantos años. Durante más de 2 décadas hemos sentido nuestra cercanía y apoyo en muchos momentos decisivos de la escuela y siempre hemos sentido una corriente de afecto mutuo que, quiero decírtelo, echo de menos. Pero si miro atrás, más atrás, recuerdo los años en nuestra otra escuela de arte dramático de ópera, cuando ambas fuimos estudiantes, no en los mismos años, pero en esa misma época. Y entonces siento también la presencia de Marta Skinka, nuestra maestra y tu madre. Tú has sido su gran colaboradora y continuadora. Juntas habéis impulsado con otros compañeros del claustro como Rafa Ruiz el recorrido de interpretación de Teatro del Gesto. Supisteis labrar un jardín donde antes animaba solo un sueño de formas y movimiento emocionado.
De eso todos nos hemos enriquecido. Como tú lo recogiste de tus maestros y maestras, has sabido pasar el testigo a nuevas generaciones de alumnos y alumnas y de jóvenes compañeros, profesores que te admiran y te quieren. Por eso, con tu magisterio y tu amor al arte, sigues aquí con nosotros. Querida Elena, nuestras enseñanzas se han enriquecido con tu arte y de tu alma de poeta. Estamos aquí para darte las gracias por ello, porque esa es precisamente la semilla de nuestra escuela. Y ahora, como prueba de mi afecto, quiero leerte un poema de Walt Whitman titulado Mucho tiempo hemos sido engañados. Sus palabras eran parte de tu espectáculo Nightmare, Yegua de la Noche. Y quiero recitarlo para ti. Mucho tiempo hemos sido engañados los dos. Mas, transfigurados ya, huimos velozmente, como la naturaleza. Somos naturaleza, hemos estado ausentes largo tiempo, pero ahora regresamos. Somos plantas, troncos, follaje, raíces, corteza. Estamos hundidos en la tierra, somos rocas. Somos encinas, crecemos juntos en los claros del bosque. Somos dos en medio de los rebaños salvajes, pastamos tan confiados como los demás. Somos dos peces que nadan juntos en el mar. Somos tal como las flores de la acacia blanca. Derramamos olor en las veredas a la mañana y al atardecer. Somos también la suciedad de las bestias, plantas, minerales. Somos dos aves de rapiña. Nos elevamos en el aire y miramos hacia la tierra. Somos dos soles esplendorosos. Somos nosotros quienes surcamos, cósmicos y estelares, como dos cometas. Somos feroces cuadrúpedos, merodeamos en la espesura y saltamos sobre la presa. Somos dos nubes deslizándose en lo alto, cuando amanece o atardece. Somos dos mares que se unen, somos dos olas alegres que ruedan la una sobre la otra, salpicándose mutuamente. Somos lo que es la atmósfera, transparentes, receptivos, permeables, impermeables. Somos nieve, lluvia, frío, tinieblas. Somos lo que el planeta engendra y protege. Hemos descrito círculos una y otra vez hasta llegar de nuevo al hogar, nosotros dos. Hemos renunciado a todo menos a la libertad, a todo menos a nuestra alegría. Muchas gracias, Elena. La Elena pedagoga, y ahora vamos a pasar al artista en el teatro de movimiento. Alguien muy especial nos ha mandado el siguiente vídeo.
Nightmare, Yegua de la Noche. Primera escena, reinterpretación de La Pesadilla.
finalizar, Menuet, BWV 114, del álbum de Ana Magdalena Bach, por Johann Sebastian Bach. Este homenaje, tus compañeros del Departamento de Movimiento te entregan un símbolo de nuevo comienzo que esperamos que crezca fuerte, sana y mimosa. Gracias de verdad, ¿eh? Creo que no puedo decir nada.
Gracias a ti, Elena. Gracias a ti.